A través de una estrategia llamada Campesena, se está impartiendo una capacitación a cerca de 30 productores de café. Todo gracias a una iniciativa de quienes hacen parte del gremio cafetero y vieron la necesidad de tener una formación adecuada y real de los diversos temas en torno a este fruto. Nosotros reconocemos y sabemos que tenemos buenas calidades de café y lo que pretendemos es aprender cada día más del proceso. Y a la hora de comercializarlo eso es importante porque nos permite hablar con mayor propiedad de nuestros productos y adicional la tendencia tan fuerte que llevamos más o menos 10 años en, en Urrao eh, teniendo los mejores lugares con estadísticamente demostrable que tenemos el mejor café de Colombia. Entonces, en ese sentido creemos que vale la pena nosotros estar más preparados, formarnos y las grandes oportunidades que también nos brinda la institucionalidad como el SENA, agradecerle al SENA, la cooperativa de caficultores que también nos da la, la oportunidad eh, de los espacios y la infraestructura para formarnos. La idea es que todos los productores aprendan a comercializar, a vender, a probar sus cafés para que tengan la capacidad de comercializar y negociar su café, sabiendo qué sabores pueden tener, qué características y atributos puede tener su café. Y esa es la idea en el marco de la estrategia campesina. Oportunidades que les permiten a los caficultores un mejor manejo en los procesos que se realizan con el café y de esta manera estar más apropiados de la calidad del producto que venden. El motivo es aprender un poco más sobre el café, dado a que trabajo en una finca de café llamada Lancaster, aquí en Urrao, pero yo también tengo mi parcela de café, entonces quiero aprender, capacitarme para en una ocasión que vuelva a mi tierra, a mi parcela, tener más conocimiento de lo que tengo. La capacitación con la cual continuará el proceso es la tostión. Están abiertas las puertas para quienes quieran participar. Interesados, comunicarse con Luis Eduardo Montoya al 314-833-2746, uno de los líderes de estos encuentros en Urrao.